Hola amigos, bienvenidos a una nueva video revisión de Ayafriki. Hoy estaréis viendo que el escenario está un poco cambiado y es porque estoy en casa ajena. Me he venido pues a casa de un amiguete que os voy a adelantar un poquito. Posiblemente haya nuevo canal de YouTube o YouTube, como lo quieren llamar los hipsters. Y bueno, va a ser un canal dedicado prácticamente en exclusividad al cine, con críticas sobre cine, charlas varias de sabios machacando cierto tipo de películas como Guerra Mundial Z y ese tipo de cosas. Yo os lo presento, Robert. Hola, ¿qué tal? Otro chaval de pocas palabras como Rubén, el creador de Iluminados, ya lo visteis. Mis amigos es que son bastante calladitos. Bueno, hoy os voy a hablar de una marca, de unas figuras de una marca que es Diamond Select. Ya lo debisteis de ver cuando hice la revisión de DeLorean de Regreso al Futuro, que os dije que había mirado ciertas, qué tipo de figuras había hecho esta marca, pero sin embargo no había caído en que había hecho las figuras de Marvel Select. Hoy tengo el fondo de Thanos porque una de las cosas que voy a traer y no se ve. Bueno, os lo voy moviendo. Es justamente a Thanos. Joder, me sorprendió hasta yo. Fijaos el borde de la caja. ¡Qué bestialidad! Y aquí ya sí, por fin tenéis la figura. Ya de cuadro. Es enormemente grande. Me habéis tenido que estar viendo cómo he tenido que estar moviendo la cámara. Es enormemente grande. Estas figuras se caracterizan, aparte de por los detalles que tienen y la articulación, en que siempre te viene con un diorama, excepto esta figura. Pero te viene con su segunda figura, que es la muerte. Si conocéis la historia de Thanos, pues Thanos es el pagafantas de la muerte, así directamente. Es un legionario, es el novio de la muerte. También un legionario, como dice Robert. Entonces, pues claro, él está enamorado de la muerte, hace todo por conseguir su amor, pero claro, ella pasa, ¿no? Es Thanos es un ser inferior y cuando es superior, pues es superior, y entonces pues nunca concuerdan. Te viene con una mano intercambiable y la cara de la muerte, porque si habéis leído los cómics, la muerte le figura tanto la cara como con la calavera, ¿no? Otra de las figuras de esta compañía de Diamond Select, esta la dejo hacia un lado, es el hombre invisible. O no, o Magneto, pero es que esta caja está abierta. Bien, lo echo para acá. Aquí tenéis, bueno, me tenía que haber apagado el móvil. Perdonadme. Fijaos en el borde. Y aquí pues lo que es la figura de Magneto. No lo he explicado en la otra caja, pero aquí os viene una mínima historia de lo que es el personaje, en perfecto y completo inglés, evidentemente. Y otra serie de figuras de la misma colección. Quito la caja, porque como esta sí está abierta, sí os puedo enseñar la figura en sí. Os he dicho que venía con diorama, y este, por ejemplo, sí viene con diorama. Os pongo a Thanos al lado porque estáis diciendo, oye, pues en la caja parecía más grande. No, es que Thanos es enormemente grande, como estaréis viendo. Pues aquí ya voy a quitar a Thanos. Que no quepa. Bueno, estaréis viendo Magneto ahora mismo. Lo quito aquí de momento. Viene con el diorama. Cada uno viene diferente. Por ejemplo, no hace mucho vendí un Spider-Man, y Spider-Man es un coche aplastado donde puedes poner a Spider-Man encima, pues lanzando sus redes o como le queréis poner. Y este pues te viene con el Instituto Xavier destruido y esta mano que debe de ser de un centinela. No, es Coloso. Coloso. Pues esta mano es de Coloso. Pero debajo no está. Se la han amputado. Bueno. Y luego pues lo que es la figura. La figura pues que tiene sus articulaciones. Le podéis poner la posición que queráis. No la quiero toquetear mucho porque no es mía. Aunque bueno, mirad, el Jean-Claude Van Damme.
Si habéis visto mis demás vídeos de Transformers, sabréis lo que es el Jean-Claude Van Damme. Y bueno, la podéis poner. Y fijaos qué chula. Son imágenes. Esperad que voy a hacer una cosa porque yo creo que no se ha visto bien. Fijaos. Son figuras que son realmente bastante carillas, ¿eh? Ya os aviso que son bastante caras y que si las viste en jugueterías tienen siempre los mismos modelos, que si Thor, máquina de guerra, y además justamente lo estuvimos viendo ayer. Incluso estaba Anti-Venom, que yo ese personaje no le conozco, el Anti-Venom, que es un Venom de color blanco. Pues puedo hacer las típicas comparativas de tamaño. Hoy alguno lo va hasta agradecer porque no va a salir Optimus Prime. Pero si el Bolivic, aunque sin capucha, pero el Bolivic, fijaos qué pedazo de altura tiene. Y si le quitamos el diorama, no se queda cojo tampoco, ¿eh? Y otra comparativa de tamaño con otro personaje que ya me habéis visto todos. Kyo Kusanagi. Adiós diorama. Molesta más que otra cosa. Es prácticamente de la misma altura y este está espatarrado. A ver si le puedo poner recto. Un pelín más alto que Kyo. Y ya habéis visto la comparativa de Kyo en otra review. No. Pues esto es todo lo que yo os tenía que contar acerca de esta marca, estas figuras. Ya lo visteis con el vídeo de del DeLorean, cómo eran. Fuera. Oye, estoy en Cartagena, se me cae todo, ¿eh? Como ya lo visteis, cómo era enormemente grande y súper detallado, que tenía todas las funcionalidades de la máquina del tiempo hasta el condensador de flujo y todas esas historias. Voy a acabar poniendo a Thanos. Ahí veis a Thanos. Ya lo visteis, ¿no? Con el tema del DeLorean, lo que es capaz de hacer esa compañía. Y fijaos, en el tema de superhéroes, que yo no sabía que era de la misma compañía. Cuando me puse a investigarlos, yo creo que todavía es que ni siquiera había salido las figuras de Marvel. Porque realmente estas figuras, justamente lo hemos estado mirando ahora. Magneto, la fecha de caja es del 2010 y Thanos del 2013. O sea que ha habido una reedición, pero que no sabemos qué ha pasado, porque en España no la hemos visto apenas, ¿eh? Pues nada, amigos, yo ya os dejo hasta para la siguiente review. Lo que siempre os digo, los links abajo y lo que os he adelantado al principio. Posiblemente haya nuevo canal de YouTube llevado por mi amigo Robert acerca de tema de cine. Así que ya os iré informando, subiendo links y saldré yo. El consejo de sabios. Pues nada, amigos, esto ha sido todo. Friki saludos y nos vemos.